Hola, buenas, señores de la muerte, bienvenidos a un nuevo episodio de Godfall en el cual no tenemos nada nuevo que equipar, así que vamos a saltar directamente a la acción, a la chicha. La nueva torre de ascensión que nos llevará al reino del aire, entre comillas. Yo no creo que sea el reino del aire para nada, creo más bien es el reino de la tierra, pero oye, cada uno que lo interprete como quiera. Ahora, cuando lo veáis, me decís qué pensáis vosotros, qué reino pensáis que es. Pero oye, en fin. Vamos a ver qué pasa. En esta torre de la ascensión me estoy dando cuenta de que mis armas se van quedando cada vez más atrás y atrás en daño. Pero como no me cae nada que me guste, pues tampoco quiero cambiármelo por algo que no encaje bien con Leo. Pero sí que tendremos que cambiarlas en un futuro cercano. Ya no por el tema de que de la rareza o de la o del daño o las subestadísticas, sino tanto también por el tema de el daño base. Las armas que me están cayendo ahora tienen de daño base, a lo mejor vamos a poner 70, mientras que mis armas mejoradas a tope tienen un daño de 60. More bad news, I'm guessing. Así que estadísticamente deberíamos de ir cambiando. About what? About his entire plan. He thinks he can become a god, but he can't. He can. He has the rights of ascension. Yes, but they are not what he thinks they are. The rights aren't for ascension to godhood. They're for a different kind of ascension. They're for sacrifice. Hmm. Blood sacrifice, you mean? Exactly. If Makros tries to ascend, odds are he'll die, and most likely destroy the world around him. I've studied the rites. It's all there in the text. If Makros tries to ascend, he will die. Lo siento, chicos, por la interrupción, pero ya sabéis que no es un vídeo mío si no suena el teléfono. Es una pena, me gusta muchísimo este espadón, me encantaría poder llevarlo hasta el final. Además es que me recuerda al espadón de Berserk, que eso toca mi fibra sensible, ya sabéis. De hecho, sin joderos, me acaban de dar un trofeo que se llama Berserk. What the fuck? Epic, estás viendo cómo grabo esto. Ya ni siquiera el vídeo, sino cómo grabo el vídeo. Odio a los magos esos. Cabrones. Oh, trucos de ninja, ¿eh? Toma, trucos de ninja. Bitch. De hecho, chicos, debéis de notar que el juego va mucho más fluido. Tal vez en la grabación no, porque a veces el programa que utilizo para grabar me hace cosas raras. Pero yo he estado trastocando temas de configuración y eso para ganar fluidez. Y ahora va muchísimo mejor, en plan infinitamente mejor. Hacedmelo saber en la sección de comentarios porque eso la verdad que me interesa bastante. Uf, uf, que me parten la cara, cuidado. Tenemos que seguir rompiendo. Más y más de las estatuas. Oh, se han llegado a levantar. Bueno.
de huirme, hombre. Ven y pelea. ¿No hay cofre esta vez? Parece que no. Pero aquí nos ha caído una cosita verde. Siempre es bueno tenerlas en cuenta. I'm sorry to be the bearer of bad news, Auron. I know he's your brother. Uf. Bueno, ¿qué queréis? ¿Follón? Pues tomad follón. ¿Queréis que se me carguen las habilidades en un segundo? Pues eso es lo que habéis conseguido. Y encima lo he vuelto a recuperar porque he subido de nivel. Estupendo, ni que lo hubiese calculado. ¿A un jefazo? Es este cabrón otra vez. Que nada más que hace correr. Oh, venga ya. En el momento justo. Quiero lanzarle el escudo. O sea, el escudo no. Lo otro, la espada. Dios, lo hemos desintegrado. Lo hemos fundido. Destruido. Ya no hay más enemigos. Tal vez me equivoque. No, parece que no. Y este es el reino del aire, entre comillas. Are the only solid ground up here. Let's move carefully, since the Niak kindred do not like intruders. Tell me who I face next. Greaves Sunsteel is Makros's personal godsmith. He's our next target. But first, we need to activate a twilight beacon. Este es el único momento en el que cuando llegas a un sitio nuevo tienes que... tienes que pasarte la zona para poder llegar al sitio que necesitas ir para desbloquear esa zona. Lo que quiero decir es que es la única zona en la que peleas al llegar. Bien dicho, Dets. Por fin aprendes a utilizar el vocabulario. Muchísimo dinero aquí. Vamos a continuar y, sobre todo,
Vamos a intentar hacer una misión más, si no el vídeo se va a quedar muy corto, dentro de este nuevo reino. Porque aunque ya estáis viendo algunos enemigos de aquí, no tenéis ni idea de la de cosas que salen aquí. Son muy muy chungas. Pero vamos, no tenéis que creérmelas, vais a ver. Aquí hay... un escudo. O sea, un escudo no, un... ya no sé ni lo que digo. Aquí hay un cofre chetado. Por aquí. Ahora tú. Y ya está. Vamos a abrir el cofre a ver qué nos cae. Por favor, dame este mismo espadón. Algo bueno. Bueno, mando un espadón, o lo que parece un espadón, pero no es el que yo quería. Por lo menos no precisamente. Vamos a ver... más enemigos. No pasa nada. Destruimos su orto con nuestro espadón masivamente. ¡Huya! ¡Huya! Ok, más. Si llego a saber que matando a ese iban a salir tres más, inclusive otra copia de ese, saber que le habría matado a él. Ahora matamos a la hechicera. ¡Bitch! Fuera de mi camino. Tú coge esta espada de nuevo. ¡Oh, no le ha dado la vuelta! ¡Menudo tongazo! Hemos sido tongados. Mate la poción, bitch. Hemos sido engañados, chicos. La espada no les, no les ha dado al volver. Solo les ha dado al ir. Completemos la misión. Lo siento, ermita, por cortarte. Pero básicamente nos estaba advirtiendo que cuanto más le toquemos los huevos a mi hermano, más fuerte va a pelear. Es normal, a la gente le gusta proteger sus testículos. Bueno, recordad que hacemos directo de este juego prácticamente todos los días. Si estáis viendo esto y no hemos acabado con el juego aún, seguramente podáis pasaros cualquier tarde a vernos un ratillo por Twitch. Your brother is even more of a menace than I thought. He's his own worst enemy. How so? He's wrong about the rites of ascension. They won't turn him into a god after all. Why not? It's a sacrifice ritual. He's a dead man. He's playing with fire. We have to stop him before he wreaks more havoc on this world. Me encanta el silbidito. Vamos a ver. ¿Qué tiene que decir séptima ermita? Yes, where's Greaves? He's at his forge. We'll search for it at the shrine of the godsmiths. Let's go. Let's go, vamos allá. Necesitamos bastantes sellos, si mal no recuerdo, para abrir. Oh, pues bueno, solo tenemos que hacer esta misión, ¿eh? O sea, es la única misión que tenemos, así que vamos a hacer esa. Y en mi opinión, el jefe que nos enfrentamos en este mundo es el más chulo, con diferencia. Con muchísima, muchísima diferencia. Es un jefe simplemente muy, muy chulo. Flipante. En cuestión de diseño y seguramente también en cuestión de pelea. De hecho, a estas alturas, después de haberme enfrentado a él en cooperativo, no sé cómo lo voy a hacer solo, pero oye, algo se podrá hacer. Y si queréis ver lo que hacemos en cooperativo, pasaros por el canal de Hook, que está en los recomendados de mi canal principal. O sea, si vais a la pantalla principal de mi canal y le dais a canales recomendados, ahí podréis acceder al canal de Hook. Y... ver lo que hacemos cuando estamos en directo, básicamente. Vamos a ir hacia aquí. No tengo ni idea de si este es el camino o no, porque todavía no me está indicando nada. A ver, hay enemigos.
These people were our allies once. Makros corrupts everything he touches. Most of all himself. Several Niak champions lead their warbands here. Not for long. Bitch! A mí me vas a empujar, yo te empujo a ti. 800 de un escudazo. Sin duda esta build mágica tiene algunas cosas fuertes, muy muy fuertes. Los golpes con escudo se sienten súper satisfactorios y las habilidades también. Y de hecho el escudo se recarga bastante, bastante rápido. Imagino que si además, yo porque no soy mucho de tirar habilidades con el escudo, pero si además en esta misma build pusieras habilidades con el escudo, sería la Alex. Y acabo de enterarme de que puedes ejecutar esto directamente. Obviamente al élite no. Pero con... haciéndoles un parry a su primer golpe los ejecutas. Y a ese lo hemos destruido. Vale, continuemos la campaña. Aquí hay unos cuantos enemigos, vamos a derrotarlos, son de estos fáciles. Me ha hecho daño, aunque lo he bloqueado. Como ya os dije, solo vamos a coger la minería o los materiales de los reinos específicos cuando nos venga bien, en plan cuando nos pille muy muy cerca. Todo esto no sé por qué estoy rompiendo las vasijas, porque no me hace falta dinero ni curación. Simplemente vicio por romper vasijas. Aquí está el otro élite. Uf, he tenido que tanquear ese golpe y no me ha gustado nada. ¡Toma, bitch! Lo hemos matado de una sola magia. ¿Lo habéis visto? Una sola habilidad y está fuera. Una sola habilidad y hemos matado a un élite. Lo hemos borrado de la faz de la tierra. Vale, nada más por aquí. Continuemos. Está chulísima esta zona, pero chulísima. Tal vez no el reino del aire, como yo lo llamaría. Sanctum. Yes. There's no chance Makros will listen to reason, is there? I'm afraid not, Orin. Pero el reino desértico, chulísimo. Pues vas a morir, criatura rara. Os verdad eres tú, te odio con muchísimo. Este enemigo básicamente solo hace esto. Toca huevos de mucho cuidado. Oh, curación para adentro. Parece que llevar cuidado con esas minas que deja, porque explotan y te destruyen el alma.
decir lo que digo. Y el cabrito nada más que hace correr. ¡Muere! Hay algunas veces que no les da la vuelta, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale. Eso podría haber ido mejor. Esperemos que siga con la misma salud. Parece que sí. Pero es que eso ha sido un poco marranada, ¿eh? No sé si os habéis dado cuenta. Pero me ha destruido de un solo golpe. Tú toma, muere de una vez. ¡Bitch! No quería hacerle eso, pero ok. Imagino que funciona. El fin justifica los medios. Eso era solo uno de los enemigos. Y chicos, ya os digo, tal vez para vosotros, a la hora de ver la grabación, el programa me la líe, pero yo sin duda noto el juego mucho más fluido desde que le hice unos cuantos ajustes. Vale, eso sí, cofre gordo, no lo podemos dejar. Ya sabéis cómo funcionan las cosas por estos lares. Los cofres están para abrirlos. Me debe de faltar por algún lado. Ajá. Give me this shit. Dame algo bueno, please. Un azul y una verde, vamos a ver. Oh, bueno, ¿qué se le va a hacer? Continuemos. Venid aquí, bitches. De hecho, me ha tirado un segundo hacia la bola y casi me destruye el alma, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Vamos, rápido. ¿Qué haces? Me he quedado pillado ahí. Me he quedado pilladísimo ahí. No me va a dar tiempo a ejecutar a ninguno de los dos. Drop lila. Así sí. Hacho, sí, es vivo todavía. No es posible, muere de una vez. Y tú también. Vale. Acabamos de romper un sello de otro cofre de estos jugosos, así que vamos a buscarlo. Está aquí el cofre. Zenon would have wanted to see this place. Eso nos falta. Y otro más de estos. Tiene que estar por algún lado. El templo de los herreros parece más bien un templo azteca, pero ok. ¡Ajá! Vamos a por nuestro cofre. Nos falta uno. Que supuestamente anda por aquí. Pero me suena haber roto tres. Hemos roto uno en el combate con... Ajá. Con aquellos enemigos, pero no. Se ve que ese no formaba parte de estos. Yo ya he roto cuatro para abrir este cofre. Así que quiero una legendaria cofre. Bueno, pasará esta vez por un azul, pero recordaré esta afrenta.
No creas que no, cofre. Volveremos a encontrarnos. Más enemigos. ¡Uf! Esquivado ese por un pelo. Este se va a comer un espadazo. Me da igual quién haya por detrás. Ese mago es un toca huevos. ¡Bitch! Vamos a ver qué más hay por aquí. Esto parece una zona grande. Justamente para esto. Me he esperado tenerla cargada. Oh yeah, nivel 23 justo en el momento idóneo. Me encanta que los planes salgan bien. Y pitch, y pitch, y triple pitch. He's not here. Let's think about this. You wouldn't just leave the gate to his forge in plain sight. Look at the floor. Oh shit. You're right. The floor is the door. Now that you've found him, let's get the air sigils we need to unlock it. Head back to the Twilight Beacon. Vale, volvamos al faro. Uy, han hecho algo extraño aquí. ¿Tú antes no estaba? The Black Tide have trapped the Twilight Beacon. Sin problema. En unos cuantos segundos va a estar solucionado, ermita. No te preocupes. ¡Eh! ¿Dónde sales tú? ¿Salido del portal? Estos portales no son para uso humano. ¡Bitch! Vamos, me quedo un pelín solo. Impulsionage, bitch. Para quien no sepa lo que es un impulsionage, es una técnica de judo que se hace exactamente así. ¿Esto qué es? Pensaba que ya estaba. Pues modo armadura chetada. Y a reventar. Estaría. Bueno, tenemos una misión de bonificación, pero está muy muy lejos, así que vamos a simplemente volver al a donde estábamos. Y creo que es un buen punto para... A ver, en el caso de que Séptima Ermita no quiera hablar ni nada, podríamos dejarlo... podríamos dejarlo aquí. No os preocupéis, estoy bien, chicos, es simplemente un... constipado, sé que es a tos en estos tiempos, puede decir mucho más, pero no, estoy completamente bien. Simplemente ya os digo, un poco constipado. Vamos a ver qué tiene que decir Séptima Ermita, dejaremos el episodio de hoy por aquí. Macross may complete the rites of ascension before we reach him. If that happens, we all die. Why? If he starts the rites this way, if he starts the ritual without enough Ethereum,
It's likely he'll set off a chain reaction. It will rip at the fabric of our universe in ways we cannot predict. What would happen? No one knows for sure. Nothing like this has ever happened before. But it could destroy the monolith and everything in it. Let's not wait to find out. You must reach him before it's too late. We have located the Joder, con lo de agarrar el tejido de la creación. Todos los malos de cualquier videojuego igual. Les encanta desgarrar ese tejido y es un tejido que no se debe desgarrar. Aún así, chicos, muchas gracias por seguir y apoyar la saga. Espero que hayáis disfrutado. Hacedme saber en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Ever de mi canal. Hasta la próxima, Señores de la Muerte. Adiós.